Este fin de semana se registró un rápido incremento de la actividad del volcán Tungurahua. El sábado incluso se declaró la alerta roja en varias poblaciones. Son imágenes del Tungurahua captadas este fin de semana. La actividad eruptiva aumentó desde las 9 de la mañana de este sábado, situación que obligó a las autoridades a declarar la alerta roja. Material incandescente recorrió cerca de 2 kilómetros desde el nivel del cráter. Piedras y lodo afectaron los drenajes de los poblados de Bascún, La Pampa, Mandur, Viejo Minero, Cusúa. Los habitantes de Juive Chico, Bilbao y Cusúa evacuaron a 3 albergues. En la mayoría han sido evacuados, pese a que hay personas que se han quedado contra la voluntad de los militares mismos, de las autoridades de la parroquia. Durante 2 horas se cerró el tránsito vehicular en la carretera Baños Ambato. Este domingo la intensidad eruptiva disminuyó y regresó la alerta naranja. Avanzamos hacia el cráter. Mientras nos acercamos más al volcán, más fuerte es el sonido. Después de 3 horas de caminata, se evidencian las permanentes explosiones volcánicas. Esta es una zona de desfogue. A partir de las 11:30 de este domingo, las explosiones y bramidos fueron constantes e hicieron estremecer toda la zona. Con imágenes de Marco Ramírez y Marco Fonte, Alex Ceballos, Ecoavisa.